Bueno, ahí está. No, 23:08. La bomba de las 11:10, entonces. La puntualidad no es lo nuestro, ¿no? Menos mal que no explota en serio, puede ser. Pero escúchame, tenemos una conspiración, una de espías. ¿No te gusta? Esas se hace esperar el juez. Espías a la cordobesa sería. Con Fernet y Coca se analiza esto. Porque, a ver, va a haber interna en. Va a haber. En pregunta, a ver, interna en Cambiemos, en Córdoba. Pero todos piensan que hay una conspiración atrás de todo esto. O sea, está Negri, que piensa que Mestre está armando algo, conspirando contra él, y que atrás de eso está Schiaretti, que está de alguna manera dándole cuerda, porque Negri es el candidato de Macri. Sí. Entonces se lo elimina, dice, bueno, va a ser más fácil ganar. Exacto. Y a su vez está Schiaretti, que surgió un candidato peronista de Unidad Ciudadana, que es Carro, Pablo Carro, que Schiaretti piensa, dice, sí, es de Cristina, pero me parece que el gobierno nacional también le está dando manija para perjudicarme a mí. O sea, todos contra todos, ¿viste? Todos conspiran y duran de todo. Ahora, la semana próxima va a haber una reunión de una cumbre de Cambiemos para ver qué se hace. ¿Qué se hace? Lo quieren bajar a Mestre. Sí. O sea, quieren que no se haga la interna. ¿Habían logrado alguna clase de acuerdo alguna vez en la provincia? Claro, está más difícil. Y argumentan de que no se puede, digamos, controlar la elección, que el correo dijo no podía, que Ocasa tampoco. Bueno, está heavy. Pero lo más divertido es que todo desconfía y dice, no, atrás de Mestre está Schiaretti. Y Schiaretti a su vez dice, che, atrás de este está la Casa Rosada, que me quiere sacar unos cuantos puntos, ¿no? Así que todos, y el lunes, ahora vamos a ver el cronograma de elecciones, pero... Te sincronizo la te gente, digo una cosa, empieza el domingo, ¿no? Sí. Ahora después le vamos a preguntar a Bernstein, pero en el gobierno dicen que va a ganar Omar Gutiérrez. Ya está, ya noto, lo noto con el actual título, en el gobierno dicen. ¿Por qué? Porque en el peronismo, incluso los que no son cristinistas, dicen que Rioseco, que es el candidato de Cristina... a hoy tenía encuestas 4 puntos arriba. Y el que está complicado es el candidato de Cambiemos, que estaría disputando el tercer puesto, que es Pechi Quiroga. Sí. Incluso algunos dicen que podría perder el tercer puesto a mano de Sovich. La sensación es que va a ser difícil sacarlo al Movimiento Popular Neuquino, que gana del 83 en adelante. Pero en el gobierno, es más, creo que ya han dejado de apostar tanto por Pechi Quiroga y quieren que gane Gutiérrez antes que gane un candidato de Cristina, que sería como una noticia. No es que va a cambiar mucho Vaca Muerta, porque a ver, Cristina firmó el contrato con Chevron, que le dio cláusulas leoninas, leoninas en su momento para Vaca Muerta, pero todo el mundo está atento a que es la primera elección. El impacto electoral que tiene, claro. Y entonces prefieren que gane el Movimiento, viste, como cuando vos estás en el fútbol entre Boca y River, ¿y quién querés? Y prefiero el otro. ¿A quién le tengo menos bronca? Claro, ¿a quién le tengo menos bronca? Perdido por perdido. Omar Gutiérrez, por lo menos el gobierno dice que va a ganar. Y el otro, bueno, hablando de toda esa zona, ¿no? Alberto Beretilnek logró que va a ser candidato, la justicia lo avaló. Y ¿sabes una cosa? La Baña, hay unas encuestas muy buenas de La Baña, que le dan muy bien. Todavía son como secretas, las están manejando, pero creo que no se va a jugar, o sea, no va a decir voy a ser candidato. Voy a ser candidato oficialmente. Va a demorar, o sea, va a dar todas las señales de que va a ser, pero va a demorar hasta que vaya a varias elecciones a gobernador para no tener que jugarse en cada provincia. En cada provincia. Y después va a jugar con el que gana. Si es peronista, obviamente. Hay que ver si no se le hace tarde, ¿no? Bueno, eso, algunos dicen que no. Bueno, el 12 de junio es como una fecha clave, si se anota alianza o no, así que ahí la estamos... Ese es el límite absoluto, ¿no? Claro. Y otra fecha es el 21 de mayo. Sí, porque el 21 de mayo se había fijado y está fijado en la fecha, es el único juicio que tiene fecha de Cristina Kirchner. Pero hoy hubo una duda cuando se conoció que lamentablemente falleció un miembro del tribunal. Sí, ¿y vos qué dato tenés? Bueno, el dato novedoso es que la fecha de juicio, Marcelo, se mantiene, ¿eh?
pese al fallecimiento de Jorge Tazara, uno de los miembros del Tribunal 2. Hoy ya hubo reuniones y demás para evaluar cómo, qué puede pasar, si se puede postergar o no. Y la decisión del tribunal es de mantenerse sí o sí como fecha de inicio 21 de mayo, Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro. Se hace. Y va a ser un juicio. Es un dato muy importante. Sí, y va a ser un juicio que va a atravesar todo el calendario electoral, post-octubre incluso, con el pedido de alegato, con un pedido que puede ser pedido de penas para Cristina Kirchner de cara a las elecciones. Con lo cual, imagínate, y sobre todo si se presenta y si hay un resultado favorable, bueno, imagínate el escenario que se puede justamente suscitar. Pero la decisión y la novedad es que el 21 de mayo sí o sí se va a dar el juicio oral y público, el primero y es el único que tiene fecha. Y la semana próxima hay un calendario de corrupción en tribunales impresionante. Mirá, arranca el 11 con el juicio a Ricardo Jaime y Julio De Vido. Son cuatro causas en un único juicio. Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito, pero también comparte la acusación con Julio De Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. A España, sí, una... 100 millones de euros, contrato millonario. Bueno, obviamente se los va a jugar. Que no se No se pudieron usar. Eso es el lunes. Eso es el lunes. El día martes, Amado Boudou, trasladado, detenido por el caso Chicone, va a ser juzgado por la compra de vehículos de alta gama durante la gestión como ministro de Economía, sospechas de la licitación que se compraron y además porque compró un vehículo con papeles truchos, eso es lo que sospecha la justicia. Y el 14, es decir, el jueves de la semana que viene, la famosa mafia de los contenedores, esta causa donde se fraguaba y se contrabandeaba mercadería de contrabando, mercadería de lujo, electrónica y demás objetos preciados, el cuñado de Julio De Vido, Claudio El Mono Minichelli, principal acusado.